Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saludo a Lure. El día de hoy quiero compartir con ustedes el librito de cupones que nos va a llegar este fin de semana, que es el 15 de julio. Nos va a llegar solamente un librito de cupones, que es el Retail Minot. Y también les quiero comentar que el día de hoy yo al lugar donde llegué ya no encontré el periódico que siempre compro, que es el que está un poquito más caro, ese ya se había terminado y ya solamente quedaban dos de los más económicos. Los decidí comprar porque quería ver qué cupones son los que trae, pero yo ya sé que esos periódicos, como son más económicos, vienen muy incompletos los libritos de los cupones. Y los compré para mostrárselos a ustedes y así de esta manera se den cuenta de que entre más económico sea el periódico, menos cupones van a traer los libritos. Y aquí, como pueden ver, hasta las portadas son diferentes. Aquí, por ejemplo, el que yo compro que está un poquito más caro viene más completo. El que compro que está un poquito más caro yo ya lo había visto porque una amiga mía ya lo había comprado. Y ese libro, ese periódico, perdón, sí trae los cupones del Gain, también trae los cupones del Dial y más cupones que estos libritos. Les voy a mostrar cómo vienen estos libros. Este que tengo aquí fue el más económico y viene mucho más incompleto. Aquí, como pueden ver, dice que solamente trae $8 de ahorro. Y los únicos cupones que trae son estos que están en la portada. Ya si ustedes ven el librito de adentro, ya solamente viene propaganda. Aquí está, miren. Ya no trae más cupones. Fueron los únicos cupones que traía, que fueron los de la portada de enfrente. Este fue el periódico más económico que compré. Y el que me costó un poquito más caro fue este. Este sí trae un poquito más de cupones, pero aún así sigue estando muy incompleto a comparación del que compro que está un poquito más caro. Este librito trae este cupón de 2 de descuento para estos productos de Maybelline. Y también trae estos cupones que son para los productos de Scrubbing Bubbles. También trae este de 1.50 para estos productos. Y 1.50 también para los productos de Windex. Y también están calificando los Pledge. También aquí están estos cupones que fueron los que venían en la portada del librito anterior que les mostré. Aquí también vienen en este librito. Y este librito también trae este de 2 de descuento para estos shampoo. Trae de 2 de descuento en la compra de 2 Herbal Essence y de 3 de descuento en la compra de 2 Herbal Essence. También trae este de 50 centavos en la compra de esos productos de Scrubbing Bubbles. Y aquí en esta parte trae propaganda. Y les voy a mostrar, en la parte de atrás trae más propaganda. Entonces, como pueden ver, estos libritos están pues muy incompletos, no vienen todos los cupones. Entonces, si ustedes son nuevos usando cupones, traten de ver en el área donde ustedes vivan, traten de comprar un periódico de cada uno para que ustedes vean cuál periódico es el que trae los cupones de más alto valor y de esta manera se puedan dar cuenta de cuál periódico es el que en realidad les conviene comprar. Porque si van a estar comprando el periódico que está más económico, siempre les va a salir muy incompleto. Aquí yo ya les mostré, compré uno que estaba muy económico. El de Maybelline estaba un poquitito más caro, pero el que compro cuesta como $2.30, $2 con 30 centavos y ese sí viene mucho más completo. Le siguen faltando cupones, pero viene más completo que estos. Entonces, yo por eso siempre, cuando comencé a usar cupones, compré los periódicos dependiendo del precio que tenían y de esta manera me fui dando cuenta cuál periódico era el que en realidad me convenía más comprar. Y este es pues un pequeño consejo que yo les quiero dar para que ustedes no malgasten su dinero comprando un periódico que está muy económico, buscando los cupones que en realidad no les van a salir. Y también si ustedes tienen la tienda de Dollar General, les voy a mostrar el circular que viene en este periódico para que ustedes se puedan dar una idea de qué ofertas va a tener esta tienda de Dollar General. Estas ofertas van a comenzar el 15 de julio y se van a terminar el 21 de julio. Pero aquí en la página principal están estos especiales que solamente van a durar 3 días. Aquí nos dice que van a comenzar el 19 de julio y se van a terminar el 21 de julio. Solamente van a estar durante 3 días. Y aquí les voy a mostrar rápidamente este circular para que ustedes pues se puedan dar una idea de qué ofertas pueden hacer esta semana en esa tienda de Dólar General. Aquí tenemos estas sodas, dice que van a estar a 5 por 10. Tenemos estos paquetes de agua, van a estar a 2 por 6.
Estos chocolates de M&M's dice que van a estar a 2 por 5. También están estos paquetitos que son de galletas a 2 por 2. Tenemos estas otras que son chips, van a estar compras 2 y uno te queda gratis. Y aquí tenemos este papel higiénico y papel toalla, dice que va a estar a 8.95. Tenemos el detergente extra, este es el frasco grande, va a estar por 3.50. Aquí tenemos este jabón para los trastes, dice que va a estar a $3 y va a haber un cupón digital de dólar general de $1. Después de ese cupón les queda por $2. Aquí tenemos este jabón de Al, dice que va a estar a 2.50. Y estos productos de verano van a estar BOGO con el 50% de descuento. Y aquí tenemos más productos que van a estar solamente durante 3 días. Recuerden que estos productos van a estar en especial a partir del 19 de julio al 21 de julio. Tenemos los Red Bull, van a estar a 2x11. Las bolsas de basura Hefty van a estar a $5.95. También están estos productos de Kleenex, van a estar BOGO. Y aquí está este café, va a estar a $5.95. Este otro producto de Clover, dice, va a estar a 3x2. Y aquí tenemos estas sillas, van a estar BOGO con el 50% de descuento. También tenemos aquí el Pine Sol, va a estar a $1.50. Este otro producto va a estar a $3.50. Y estos productos de verano también es ropa y accesorios. También dice aquí que zapatos van a estar BOGO con el 50% de descuento. Este producto va a estar con $1 de descuento. Y aquí tenemos estos espejos, van a estar a $5. Y estas ofertas sí van a estar toda la semana. Van a comenzar el 15 de julio y se van a terminar el 21 de julio. Tenemos estas cajas de cereal de Cheerios, van a estar a 3x6. El café de Folgers va a estar a $6.95. Aquí tenemos estas libretas, van a estar a 3x1. Los paquetes de agua van a estar a 2.50. La pizza Di Giorno va a estar a $6.95. Tenemos estos chips, van a estar a 2x5. Y aquí tenemos esos productos de Glade, van a estar compras 2 y uno te queda gratis. Aquí tenemos estos paquetes de 12 latas de sodas, van a estar a 3x10. El papel higiénico de Scott y el papel higiénico de Cotonel y el papel toalla de Scott va a estar a 2x9. Y aquí tenemos estos otros especiales, tenemos estos productos de Game, van a estar a $3.95. Y aquí nos dice que en la aplicación de Dólar General va a haber un cupón digital de $2. Después de ese cupón nos queda por $1.95. Tenemos aquí el Downy y los Bounce, van a estar a $6.95. En la aplicación de Dólar General va a haber un cupón de 3. Después del cupón nos queda por $3.95. También tenemos aquí el detergente de Purex, va a estar a $6. Va a haber un cupón digital de $1. Después del cupón nos queda por $5. Y tenemos aquí el papel higiénico de Charmin, va a estar a $4.95. Va a haber un cupón digital de $1. Después del cupón nos queda por $3.95. Aquí tenemos estas sodas de 2 litros, van a estar a 3x3. Tenemos esos jugos, van a estar a 2x3. Este jugo de Hawaiian Punch va a estar a $1.90. Tenemos este otro jugo de Lipton, va a estar a $2.50. Aquí tenemos estos de Kool-Aid, van a estar a 75 centavos. Los paquetitos de Gatorade van a estar a 2x6. Este otro té de Lipton va a estar a $5. Va a haber un cupón digital de $1. Después del cupón nos queda por $4. Y aquí tenemos especiales en comida. Aquí está el ranch, va a estar a $3.50. Aquí está la mermelada y la crema de cacahuate, va a estar a 2x5. Estos otros paquetes de té van a estar a $1.75. Y tenemos esta pasta que va a estar a 90 centavos. Aquí tenemos todos estos productos que están en la orilla, van a estar a $1. También tenemos aquí los M&M's, van a estar compras 3 y uno te queda gratis. Los Mentos van a estar a 2x3. Aquí está este producto de Nestlé, va a estar a 3x5. Estos helados son helados de chocolate, van a estar a $3. Tenemos más, aquí estos chocolates a $2. Tenemos las Goldfish, van a estar a $2. Estas galletas a $2.50, las Oreo van a estar a $3. Y aquí dice que hay un cupón digital de $1 en la compra de 2. Aquí tenemos el Coffee Mate, va a estar a 2x3. Estas barritas de Natural Valley van a estar a 2x5.
Y aquí tenemos platos desechables, van a estar estos a $4.50, estos a $3.50. Y aquí tenemos más. Aquí tenemos más productos escolares, van a estar las crayolas a $1.50. Los colores también van a estar a $1, libretas de $1. Estas otras que están aquí, estas van a estar a 2 por $1, esos productos. Aquí está el pegamento a 4 por $1. Estas mochilas van a estar a $3. Y aquí tenemos algunos cojines. Aquí están. Tenemos más ofertas. Aquí tenemos los conitos de Renusit, van a estar a 90 centavos. Aquí tenemos el jabón para los trastes de Dawn, va a estar a $5.95. Aquí nos dice que en la aplicación de Dólar General va a haber un cupón digital de $1. Después de ese cupón nos queda por $4.95. Y aquí tenemos esta oferta para estos productos de Lysol. Dice que si gastamos $10, al instante nos van a descontar $2. Aquí tenemos estas otras ofertas. Tenemos esos productos de Chic. Dice que van a estar a 6. Va a haber un cupón digital de 3. Después del cupón nos queda por $3. También tenemos aquí esta oferta. Dice que si gastas 10 o más te descuentan 3. Va a estar calificando el Suavitel, el Irish Spring, también los Speedy Stick, la pasta dental Colgate, el Fabuloso, los productos de Palmolive, el Soap Soap y el jabón para los trastes de Ajax. Y aquí tenemos estos medicamentos. Aquí está. Y esta es la última página. Tenemos aquí estas toallitas de bebé, van a estar a $1.85. Aquí está. Aquí tenemos el detergente Tide y los Tide Pods. Dice que van a estar a $8.95. En la aplicación de Dólar General hay un cupón digital de 3. Después del cupón nos queda por $5.95. Aquí están los pañales Huggies también. Y aquí está. Y pues esto es todo lo que viene en este circular de Dólar General. Espero pues sea de ayuda para las personas que tengan esta tienda en el área donde vivan. Recuerden que las primeras ofertas van a estar solamente durante 3 días y las demás ofertas van a estar toda la semana a partir del 15 de julio al 21 de julio. Y pues muchas gracias por ver este video, espero sea de ayuda para ustedes. Les pido que lo compartan con otras personas. Hasta luego.